Si hubiese que calificar a la reconstrucción desde un punto de vista político, tal vez podría llamársele arma de doble filo, que fue una de las grandes promesas del gobierno del presidente Sebastián Piñera y al mismo tiempo la tarea más cuestionada de su gestión. La última encuesta de CorBioBio evaluó el tema, aplicando solo tres preguntas que fueron rotundas. La primera de ellas arroja que el 61,6% está en desacuerdo con la cifra oficial de reconstrucción. Yo pienso que hoy día, cuando tú le consultas a una persona el tema de reconstrucción está 100% terminado, siempre te va a decir que no, ¿cierto? Y entonces cuando uno dice, bueno, ¿y cuál es la deuda pendiente? Hace énfasis en que lo que está pendiente hoy en día es el tema vivienda. En cuanto a las metas de reconstrucción, los resultados no son mucho más alentadores. El 30,9% que cree la conclusión de las obras es indiscutiblemente superado por el doble de los encuestados que creen lo contrario. Sitomé figura como la comuna menos disconforme. En el otro extremo están Chiguayante y Lota, con una amplia desaprobación, sustentada en el incumplimiento de demandas históricas. Tú repasas los indicadores en Chile en general, no solamente en la región del Biobío. Hay un arrastre de deuda de vivienda, sobre todo vivienda económica, a nivel de Servivo, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y por lo tanto yo creo que las cifras confunden la deuda con el avance que ha habido en el proceso de reconstrucción. Y a esto se suma que, según los 797 encuestados, las mayores deudas del proceso de reconstrucción están en materia de vivienda y también en infraestructura y conectividad, mientras el 5,3% se inclina por la ausencia de deudas. El gobierno saliente ha sido honesto en reconocerlo, es que no ha habido una estrategia comunicacional madura, no se marcaron hitos con obras y no se comunicó adecuadamente a las comunidades que fueron afectadas, y por lo tanto siempre hubo disconformidad, no con respecto a lo que se abastecía, sino a la velocidad de abastecimiento. 13 comunas se sometieron a la radiografía, disconformidades más, disconformidades menos. Lo cierto es que el antiguo gobierno no le alcanzó para salir de la nota roja. Es la inauguración oficial del nuevo hospital traumatológico.